compañeros, así es, y mucha atención a esta información porque son dos las embarcaciones que han sido aseguradas en las últimas horas. Por eso me acompaña el teniente José Coello, que nos confirma esta información, portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras. Teniente, ¿le escuchamos? Sí, en efecto, operaciones contra el narcotráfico, escudo naval a través de Fuerzas Armadas y Fuerza Naval de Honduras, donde se tenía una alerta de un traslado, ¿verdad?, ilícito de estupefacientes. En ese sentido, se han movilizado operaciones a través de la Fuerza Naval de Honduras, donde han sido interceptadas dos embarcaciones tipo bote pesquero con bandera hondureña. Esta operación se hizo a 100 millas náuticas al norte de Cayos Cochinos y se ha asegurado tanto las dos embarcaciones. En una habían 5 tripulantes y en otra 4. Habían indicios también que estaban trasladando sacos conteniendo supuesta droga. Está trasladando también las embarcaciones preliminarmente a la base naval de Puerto Castilla para iniciar las operaciones de inspecciones más rigurosas a lo interior de estas embarcaciones, pero también está realizando operaciones la lancha patrullera de la Fuerza Naval para buscar si hay indicios que hayan arrojado droga en alta mar. En ese sentido, las operaciones están en desarrollo, se estará informando de los resultados de las inspecciones que se estarán realizando en estas dos embarcaciones. Son 9 personas entonces las detenidas junto a estas dos embarcaciones aseguradas. Sí, estamos hablando que en una embarcación tipo bote pesquero se requirieron 5 tripulantes para efectos de investigación, y en la primera embarcación que fue asegurada fueron 4 también que están requeridos para llevar a cabo las inspecciones en estas dos embarcaciones que tenían alerta de trasladar estupefacientes. Sabemos que estas operaciones incluso son en horas de la noche, son con acompañamiento de operaciones aéreas también que se realizan, y la Fuerza Naval de Honduras, en ese sentido, vamos a esperar mayores detalles para esperar los resultados de las inspecciones que se van a realizar en estas dos embarcaciones que ya están siendo trasladadas a la base naval de Castilla para iniciar las investigaciones a mayor profundidad. ¿Se conoce qué tipo de supuesta droga habría sido la que estarían cargando las embarcaciones? Se supone que podría ser supuesta droga cocaína. Habían indicios que habían aproximadamente 12 sacos, de los cuales se está investigando si fueron lanzados al mar. En ese sentido, hay una embarcación de la Fuerza Naval que está realizando las operaciones de rastreo en esta zona, y esperaremos, ¿verdad?, resultados en lo que resta del día de estas operaciones. Muchas gracias, teniente José Coello, que nos confirma respecto a estas dos embarcaciones que han sido aseguradas en las últimas horas con varios detenidos. En cámaras de Alan Godoy, les informó Nirvana Velázquez. Bueno, gracias Nirvana Velázquez por este informe. Tal y como le hemos dado a conocer cuando iniciamos